Kaixo, egunon guztioi, mila esker, hemen izateagatik. Indautxuko plaza honetatik mundu zabalera begiratzeko bildu gara. Mundu horretako parte txiki bat osatzen dugu euskaldunok, baina gure txikitasunean bizkorragoak izateko motiboa dugu. Guk hemen lortua dugu hezkuntzaren zabalkundea. Normala iruditzen zaigu urra jaio orduko hezkuntza bidean abiatzea, baina hori ez da mundu zabalean beti gertatzen. Milioika dira aurrak eskolarik ezagutzen ez dutenak. Milioika irakurtzen eta idazten ez dakitenaz. Milioika miseria gogorretik irteteko gai ez direnak. Eta posible dute suertez aldatzea. Posible dute bizitza duin bat eramatea. Hezkuntzak egin dezake hori posible. Munduan zeharkako kanpaina handi hauek badute meritu bat, gure kontzientzia esnatzeko meritua. Ez da gutxi eta benetan txalotzen dut zuen gaurko ekimena. Zorionak denei. Bueno, habéis venido a esta plaza de Indautxu con vuestras cometas, con vuestras pancartas, con vuestras palabras, en las que se recogen vuestros deseos para que la educación llegue a todas las partes y a todas las personas, para que no haya niños que no tengan derecho a coger un libro, para que no haya nadie que ya desde recién nacido tenga negada su posibilidad de futuro. Y tenéis que saber que son deseos por los que mucha gente lleva muchos años trabajando. La campaña mundial por la educación, cuya semana estamos celebrando hoy, nació precisamente para conseguir que en el año 2015 todos los niños y niñas del mundo tuvieran educación. Pero faltan 3 años y la verdad es que vemos con tristeza que este objetivo todavía está muy lejos. Porque veréis, todavía hoy hay 69 millones de niños y de niñas que siguen sin tener ningún tipo de enseñanza. Más de la mitad son niñas. Y esto es algo terrible, porque la educación desde los niños, desde la más temprana edad, es la mejor manera de construir un mundo más justo y menos desigual. Aquí en Euskadi hemos sido conscientes de esto desde hace mucho tiempo y hemos hecho de la enseñanza, de la educación, lo más importante de nuestro modelo de país. Hoy todos los niños y niñas de Euskadi están escolarizados, todos los niños y niñas de Euskadi van a la escuela. Y eso es algo que aquí nos parece de lo más normal, pero no todos los niños del mundo tienen la misma suerte. Aunque nos parezca algo lejano, en el mundo, en nuestro planeta, hay casi 800 millones de personas mayores, de adultos, que no saben ni leer ni escribir porque no han podido ir a la escuela. O tenéis que saber también que mientras que en los países ricos, más o menos como el nuestro, una de cada 3 personas tiene un ordenador, seguro que vosotros y vosotras tenéis el vuestro, bueno, pues, por ejemplo, en África solo tiene un ordenador una persona de cada 130. Y todo esto lo que quiere decir es que hay muchas injusticias en el mundo. Que por el simple hecho de nacer en un sitio o en otro hay demasiadas desigualdades. Que hay una gran brecha invisible que nos separa a nosotros de quienes no pueden estudiar o de quienes no tienen ningún tipo de conexión a Internet, que como sabéis es hoy una herramienta fundamental para estar conectado en el mundo. Por eso es muy importante que en un día como hoy nos paremos a pensar lo que significa ir a la escuela, lo que significa ir al colegio. ¿Qué ventajas tiene la educación y puede ofrecer a la humanidad y sobre todo a los más necesitados, a los que menos tienen o a los que no tienen nada? Porque si estudias, puedes tener más oportunidades para tener un trabajo digno. Tienes más posibilidades de manejarte en el mundo. Te hace crecer como persona. La educación es lo que hace iguales en oportunidades a los niños de las familias ricas y a los niños de las familias pobres. Y por eso la educación, la calidad de la educación, su universalidad,
es lo que tenemos que mantener nosotros aquí en Euskadi y lo que tenemos que extender por el mundo. Porque la educación es la mayor riqueza que puede tener una persona y un país. Lo habéis dicho aquí vosotros y vosotras en el manifiesto que habéis leído. Vivimos en tiempos difíciles, de desconcierto, en tiempos de crisis. Seguro que todos habéis visto y oído las noticias que hablan de esto, de la crisis, de los recortes, de la falta de dinero. Pero una cosa, tener segura. A pesar de la crisis, a pesar de que todos estamos obligados a gastar menos, no vamos a renunciar a una educación pública y de calidad para todos y para todas. Y por eso, aunque tengamos menos dinero, hemos extendido la oferta educativa de 0 a 2 años hasta llegar prácticamente al 100% de la demanda. Y por eso, aunque cada vez tengamos que atender a más alumnos, también hemos introducido el inglés en las aulas o los ordenadores a través del programa Escola 2.0, porque en el mundo que vivimos cada vez es más importante saber idiomas y saber dominar las nuevas tecnologías. Y por eso queremos que vosotros y vosotras lo podáis hacer. Pero fijaros, si hacer esto es importante aquí en Euskadi en tiempos de crisis, lo es más, y con más razón, en los países pobres que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros. La solidaridad, el ayudarles, no puede ser algo que solo hagamos en los tiempos buenos. Hay que hacerlo siempre. Tiene que ser algo, un principio, una forma de ser que nos guíe siempre en nuestras acciones. No podemos renunciar a hacer un mundo más igual. No podemos abandonar a tantos niños que si no les ayudamos nosotros, no solo no podrán ir a la escuela, sino que a veces no podrán ni comer ni curarse de sus enfermedades. No podemos permitir que la crisis nos haga abandonar las ayudas a la cooperación como está ocurriendo en otros países. Aquí en Euskadi tenemos una agencia vasca de cooperación. Marta es su directora. Y desde allí estamos haciendo un gran esfuerzo de solidaridad, ayudando a mucha gente de muchos países, manteniendo los recursos, el dinero que destinamos a la cooperación, porque los vascos somos solidarios y llevamos la cooperación en nuestro propio ADN. Seguro que a veces os cuesta entender esto de la crisis. Es normal, porque hasta los mayores expertos en economía no aciertan a saber cuál es la mejor salida para solucionarlo. Pero tener algo claro: todo lo que recortemos, todo lo que quitemos a la educación y a la solidaridad, serán pasos atrás que demos en el desarrollo de miles y miles de personas. Y creo que en Euskadi nos tenemos que negar a desandar este camino, y no lo vamos a hacer. Así que solo os pido una cosa: aprovechad la educación y mantened la solidaridad, porque así todos seremos mejores personas. Eskerrik asko.